todos. Me emociona volver con la marcha de resistencia a esta plaza. 12 años de felicidad me hicieron pensar que nunca volvería a esta marcha. Pero desde que asumió este salvaje de Macri al poder, por no decir malas palabras que no quiero, la verdad que enseguida empecé a pensar que íbamos a necesitar algunas marchas de resistencia. Me parece que tenemos que pensar mucho en los compañeros que no tienen trabajo. Por muchas razones no tienen trabajo los compañeros. Una gran parte por el plan económico de Macri, pero también porque a veces no saben elegir a sus dirigentes sindicales, compañeros. Hay que saber elegir. No elijan burócratas. No elijan tipos que tienen fábricas. Porque a veces, y en estos casos sabemos que hay muchos en la CGT, son más malditos que el propio ministro de Economía que tenemos ahora. Porque negocian atrás de ustedes. Porque negocian con las obras sociales, compañeros. Conozco muchos de los chicos que faltaban. 54% de los desaparecidos eran trabajadores. Pero no eran burócratas. Eran tipos que se jugaban todos los días por su compañero y hacían las reuniones fuera de las horas de trabajo. No se convertían en funcionarios, eran trabajadores como corresponde. Por eso hoy tenemos que pensar mucho cuántos compañeros sin trabajo. ¿Qué vamos a hacer por ellos? Hay que armar grupos de solidaridad, llenar las plazas, decirle aquí estamos, compañeros, aquí estamos hoy por ustedes, para ayudarlos. No permitamos que sigan echando gente. Ellos, Macri, me gusta dar nombre y apellido, Macri no puede hacer una reunión ni en un baño porque no lo llena. Y nosotros llenamos las plazas, las calles. Y ese es el odio que nos tienen. Además del odio al peronismo, el odio a la clase y el odio a esta gran maravilla que es este pueblo que viene del peronismo, que Néstor y Cristina lo llevaron a la máxima. Más no podíamos pedir. Nos hicieron muy felices, compañeros. No olvidemos cuánto nos dieron. Escuchemos sus discursos. Aprendamos de ellos. A mí me parece, compañeros, que a veces perdemos mucho tiempo en contestarle a estos hijos de puta que se dicen periodistas y que son unos turros, unos atorrantes que cobran siempre sobresueldos para decir lo que le manda el patrón de turno. Instalemos nosotros de qué tenemos que hablar. Tenemos muchas cosas para hablar todos los días. Está prohibido ver determinados programas. No se pueden ver los programas. Hay que sacarse la cabeza de que estos tipos, alguna gente dice, ay, yo no la veo a Mirta Legrand. Y saben el programa entero. Es que les da vergüenza decir que la ven. Tenemos que aprender que nosotros tenemos muchas cosas maravillosas para decir, para contarnos, para explicarnos. Y tenemos muy poquitos programas para ver. Yo uso un delantal para cocinar todos los días que dice dejá la televisión y vení a la manifestación. Así que, compañeros, pensemos qué vamos a hacer por los compañeros que no tienen trabajo. Yo creo que si nos falta algo para ser mejores es la solidaridad.
los que estamos acá, la mayoría, tenemos más de lo que necesitamos. Nuestros hijos a mí me enseñaron que había que dar lo mejor que uno tenía, a veces medio sueldo o cuarto sueldo, para ayudar al compañero que no trabajaba. Entonces yo les pido a ustedes, sean generosos con los compañeros que no tienen trabajo. Compartan lo poco o lo mucho que tengan. Se van a sentir mucho mejor ustedes que los compañeros, seguramente. Así que compañeros, vamos a hacer unas cuantas marchas más. Me encanta preparar marchas. Me encanta. Y si jodo a unos cuantos más todavía. Estoy chocha. Macri, para la mano. Yo sé que esta noche no vas a poder dormir. Te van a llenar la cabeza que te queremos sacar. Te va a sacar el sol, hijo de puta.